Después de varias jornadas de tranquilidad, el IBEX 35 nos está dando una alegría en esta sesión de miércoles. A estas horas sube un 1,3% y lo mejor es que las cosas parece que están cambiando para bien desde el punto de vista técnico. En primer lugar, el IBEX ha superado la resistencia inmediata que tenía en los 9,130 puntos. Vamos a ver lo que ocurre al cierre, pero en estos momentos cotiza en 9,140 puntos. Esto nos indica que avanza con ganas y con convicción hacia la resistencia clave que tienen los 9,260. A puntos que se corresponde con los máximos de noviembre y diciembre. Si superara ese nivel, entonces sí podríamos hablar de un cambio para bien en el aspecto técnico del selectivo español. Dentro del IBEX 35, a estas horas, todos los valores cotizan... En positivo, los que mejor lo están haciendo son los bancos con Bankia a la cabeza después de las caídas de ayer y también IAG después de muchas sesiones eh, pasadas malas eh, por todo el tema del Brexit. Dentro del mercado continuo tenemos que hablar del fuerte rebote en Berkeley Energía. Ha anunciado avances en su proyecto de mina de uranio en Salamanca. Y también tenemos que destacar eh, los rebotes que vemos en Ecentis gracias a un informe favorable de Berenberg. Y en más móvil, gracias a un informe, a una recomendación de compra de Morgan Stanley. A estas horas, los futuros estadounidenses están subiendo alrededor de un 0,3%. Hoy está siendo una jornada tranquila en cuanto a noticias relacionadas con el Brexit aquí en Europa y también en cuanto a las noticias relacionadas con China y Estados Unidos, después de esas últimas especulaciones que hablaban de que Estados Unidos había suspendido la reunión prevista con China para esta semana. Desde Davos, les recordamos que esta tarde Europa va a ser la protagonista. Hablan Merkel, Giuseppe Conte y el presidente de España, Pedro Sánchez.